primer destino, he llegado hasta la localidad de Hualqui, al sur de Concepción. Aquí voy a conocer a un emprendimiento, empresa familiar, que lleva 40 años produciendo y exportando distintos productos derivados de las algas de forma muy creativa y novedosa. Acompáñame a conocer a Seaweed Place. Francisco. Hola Antonia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bienvenida. Muchísimas gracias, aquí les presento. Él es Juan Francisco, él es uno de los hermanos que son parte de esta empresa familiar que producen todos estos productos con algas que, o sea, se ven buenísimos. Yo necesito conocerlos y, lo mejor de todo, probarlos idealmente. Bueno, bienvenida, vamos a ver parte del proceso. Nos vamos a poner ahora unas cofias para poder entrar a la planta y así poder mostrar parte del proceso y cómo podemos después disfrutar este superalimento. ¡Uf! ¡Feliz! A ver, llévame entonces a la oficina. ¡Vamos! Estamos en la parte de recepción de la materia prima. ¿Ya? Como puedes ver, el costayuyo es oscuro. ¡Claro! Es medio verdoso incluso. Viene con un grado de humedad. Y luego nosotros lo que hacemos es lavarlo, le sacamos la arena, las impurezas, etcétera, que vienen de la playa. Y posteriormente nosotros procedemos a un proceso de corte y selección del producto según los productos que vamos a hacer. Aquí está el secado, que es un secado totalmente artificial, en el sentido lo hacemos con gas, ¿ya? Y este es un secador de acero inoxidable, es uno de los tres secadores que tenemos, y al otro lado el producto aparezca totalmente seco con la humedad que necesitamos. ¿Cacha la crocancia ahí? Exactamente, buena. Esta es nuestra sala de empaque final. Ahora estamos trabajando en el empaque de la escarcha. Es un producto muy versátil. Esta escarcha, la gracia que tiene es que tú, al hidratarla, se comporta como un risotto de cierta forma. Y por lo tanto te permite hacer múltiples platos, no solamente veganos, sino que también, por ejemplo, gente que quiera mejorar una hamburguesa de carne, por ejemplo, puede incorporar un porcentaje de esto y mejorar la parte nutritiva que tiene el costeño. Claro. Bueno, eso no es todo. Tenemos muchos productos que hemos desarrollado con el costeño, incluso con otras algas chilenas. Así que para que probemos. Ya, ¿ah? Feliz. Ahora estamos acá con los productos y con nuestro chef. Ya, corporativo, ver, así aquí. Que él hizo algunas cosas ricas con los productos además que tenemos, que te queremos presentar. Deberíamos partir por la ensalada de algas, que es lo único que en la práctica hoy en día tenemos que no es cochayuyo. Ah, ya, ¿y qué lleva este? Este lleva tres tipos de algas. Uh-huh. Lleva carola, ajá, chicoria de mar y huiro flotador. Wow, y por lo que veo, una buena fuente de magnesio, hierro y calcio, o sea, es como súper, sí, hiper. Y de fibra también. Bueno, claro, que eso es como el debe de las algas en general. Sí, exactamente. Cristian va a hidratar el alga, van a ver lo fácil que es utilizarla. La hidratación de este producto son 2 minutos. Ajá. Y ya está listo con los colores naturales de la alga, verde. Y ahora después procede a colarlo. Y la otra gracia que tiene es que es una ensalada de algas chilenas, 100% uh-huh, chilenas, son algas que tenemos acá. Por lo tanto, por un lado estamos ayudando comunidades de pescadores, porque nosotros trabajamos 100% con pescadores, y por otro lado le estamos dando un valor más allá a estas algas. Por claro, ejemplo, esta alga de acá, que es chicoria de mar, que nosotros la transformamos en verde con técnicas japonesas mediante sales cálcicas, es alta en fibra. Por otro lado tenemos esta otra, que es la alga carola, que es naturalmente de este color, que es precioso. Uh-huh. Esta alga es alta en proteína, tiene un 23% de proteína, wow, o sea, altísimo. Siguiente producto que te queremos mostrar es esta salsa tipo boloñesa. Uy, qué original. Tiene cochayuyo en vez de carne, uh-huh, y no tiene azúcar añadida. El olor ya de la salsa se ve ya, o sea, huele como a salsa de tomate. Buenísimo. Otro de los productos que hemos desarrollado el año pasado, hicimos de hecho, fueron estos snacks de tres sabores. En este minuto tenemos acá estos dos. Está el pesto, merquén y queso. Es el de merquén. Pica un poquito. Pues,
ahora. Sí, sí. Hemos desarrollado dos tipos de harina. Tenemos una harina de corazón, que es la parte interna, que por ejemplo me puede servir para hacer apanados, o por ejemplo para ocuparlo en uso de cuando no queramos darle un sabor tan fuerte de cochayuyo. Y el otro, que es la harina en polvo, que es todo el cochayuyo completo, ¿ya? Y que con ese producto hemos desarrollado, que no lo tenemos acá porque ya lo ocupamos, lo ocupamos acá, que es este panqueque, por ejemplo. También tenemos preparaciones con pan, con pastas, tú puedes ocuparlo en diversas preparaciones. Pero Juan Francisco, muchísimas gracias. Bueno, y a ti también, Cristian, por preparar estos exquisitos platos y por mostrarnos todos los beneficios que tienen las algas y en distintos formatos para tanto que los mamás, como la gente joven, como la gente mayor, todos puedan disfrutar de los beneficios de las algas para nuestra salud. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder mostrar nuestros productos y todas las formas que podemos consumir las algas, porque nuestro interés en Seaweed Place es desarrollar productos para que todos puedan contar con estos beneficios en sus casas y poder disfrutar estos alimentos. Así que esperamos que también ustedes puedan mostrar otras recetas interesantes en los restaurantes que visiten. Así que muchas gracias. Y yo, por mientras que me despido, voy a ir de vuelta a Concepción, porque hay un restaurante que me han hablado muchísimo, porque en fondo tenemos que seguir recorriendo este lugar, que claramente la gente tiene que venir a conocer Concepción y obviamente a probar los productos con cochayuyo.